La Torah dice, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, y dijo Hashem a Moshe, Kitisa et rosh ben Israel ifkudehem, cuando quieras contar y hacer un censo de Am Israel, en atnu ishkofer nafshol Hashem, bifkodotam, cada uno que dé el rescate de su vida, velob y ebahem negev, y no va a haber una epidemia. Aparentemente, el contar no hace bien al pueblo. Saber cuántos hay, exactamente el número de cada uno y uno, no hace bien. Entonces, ¿cuál es la solución? Zeitenu kolaover a la pikudim, mahatzita shekel beshekel a kodesh. Que cada uno dé, para ser contado, la mitad de un shekel, mahatzita shekel. La verdad que es interesante por qué tiene que ser un mahatzita shekel. No puede ser otra moneda. ¿Por qué tiene que ser la mitad? Que sea una moneda entera. ¿Por qué los pobres tienen que dar igual que los ricos? Que los pobres de una moneda chica, el rico de una moneda grande. O sea, es una cuestión de contar. Y más todavía el Midrash que nos dice que Moshe hitkasha, a Moshe le fue difícil esto. No entendía exactamente qué es esta moneda, y a Kadosh Baruj Hu le sacó mitajat kisea kavod matbea shel esh, una moneda de fuego, y José itnu, así van a dar. Todas estas cuestiones no son fáciles de contestar en poco tiempo, pero vamos a resumir cuál es el fondo de esta mitzvah de contar a Israel y dar mahatzita shekel. Acá tenemos dos cosas. Una es dar y otra es contar. ¿Okay? Es kitisa, etrosh ben Israel ifkudehem, es contar. Zeitenu, mahatzita shekel, estos van a dar. Entonces tenemos dar y contar. Aparentemente, Akadosh Baruj Hu está educando al pueblo de Israel. Ustedes saben que los 40 años en el desierto fueron una escuela donde Am Israel iba aprendiendo cuál es la anhagá de Borei Olam en el mundo, cómo Akadosh Baruj Hu dirige el mundo y qué quiere de ellos, cómo tiene que ser la persona, etc. Primero es dar. Dar, el dar transforma el ser humano en alguien que es bondadoso, que piensa en el otro, que se preocupa con los otros, que está dispuesto a sacar de lo suyo para los demás. El dar es básico dentro de Zeitenu. Zeitenu, esto tienen que dar. Dicen que hicieron una pesquisa del nivel de caridad entre los pueblos, entre la gente, y llegaron a la conclusión que entre los Yehudim se da 4 veces más que entre los demás pueblos. Estamos hablando de un dar espontáneo, no de un impuesto que si no pagas el impuesto te dan una multa, es un dar espontáneo. Entre Am Israel se da 4 veces más o 5 veces más que entre los demás pueblos. Y había un yehudi famoso, Sabin, el famoso que transformó la vacuna de la poliomielitis, que se ha agotado, salvó millones de vidas este hombre, que antes la poliomielitis era algo muy común en el mundo. No era religioso, nada, absolutamente nada, no fue educado. Era Tinok Shenishba, él creció en un ambiente no religioso, pero una cosa él se dio cuenta. Dice que cuando él veía en su ambiente de trabajo, en la universidad, una persona que se entregaba y se preocupaba por los demás, salía a verificar, en general él era un yehudi. Es interesante. En la historia de muchas revoluciones en el mundo que buscaban un beneficio para el pueblo, los Yehudim, que a veces equivocadamente pensaban que iban a hacer un beneficio, porque en verdad estaban pensando en beneficiar a los demás. A veces el medio era equivocado,
no era lo correcto, pero la intención era beneficiar. Y dice, esto es lo que dijo el Naví, Tzedaká teromem goy. Tzedaká terom, la tzedaká eleva al pueblo. Y por eso está Kitizá. Entonces preguntó a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo voy a levantar a Israel? Dijo, a Kadosh Baruj Hu, Moshe Kitizá. Quiere levantarlos de Itenú. La manera de elevarse de la persona, de salir un poco de adentro de él y transformarse en algo público, es dando. Y el que da tiene las características de Am Israel. Dando con intenciones sanas, sin segundas intenciones, sin pensar en recibir, sin pensar en ganar fama, dando realmente el Shem Shamayim, que la persona da porque siente que tiene un buen corazón, quiere compartir, quiere entregar. Por esto estaba Bezalel con Ruach Jochma. Dicen que era la Jochma de Bezalel, que él sabía dentro de lo que recibía, oro, plata, cobre, materiales para el Mishkan, él sabía sentir en estos materiales cuál fue la intención del que dio. El que dio con intención más pura lo ponía en el Kodesh HaKodashim esto. Entonces, no tan pura lo ponía más afuera. Cuanto más la intención de la entrega era Leshem Shamayim, el material estaba más cerca a lo que era la Kedusha. Y está el contar. Esto es dar. Está el contar. El contar indica que la persona es importante por ella misma. ¿Cierto? Por esto, cuando se contaba, está escrito Bemispar Shemot. ¿Qué es Bemispar Shemot? Que Moshe Rabbeinu se acercaba y cada uno decía su nombre. Yo fulano de tal. Y ahí se iba. Yo fulano de tal. Bemispar Shemot. No sos un número, sos una persona. Tenés importancia por vos mismo. Vos sos importante por quien sos, no porque sos un número dentro del todo. Por esto los nazis, lo aleno, querían justamente hacer con que la gente no se sienta gente. Entonces les grababan en los brazos números. Sos un número. Solo más, no vales nada, sos uno más del montón, no sos una persona. Nosotros decimos no. Davar shebeminyan afilo be'elef lo batel. Una persona que es algo que se le cuenta, vos sos vos, y vos no se anula, sos quien sos, sos una persona elevada. Dentro de este concepto es lo que quiso Akadosh Baruj Hu enseñarle a Moshe Rabbeinu y a Am Israel. Tenemos acá dos trabajos dentro de la persona. Esto es muy común en la Torah, ¿cierto? Así como tenemos que saber equilibrar entre lo espiritual y lo material. Vivimos una vida material con conceptos espirituales. Tenemos que saber equilibrar entre Yetzirah Tov y Yetzirah Ra. Tenemos que a veces darle un poco al Yetzirah con el Yetzirah Tov. Tenemos que saber siempre equilibrar. El Yehudi es un equilibrista que camina en la soga esta y tiene que mantenerse un equilibrio y llegar al final, y llegar al destino de él. Acá viene también un equilibrio muy importante, que es el equilibrio de crecer personalmente, ser alguien, desarrollarse en anili, mili, si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar por mí? Yo tengo que hacer, yo tengo que estudiar, yo tengo que cumplir, yo tengo que crecer, yo tengo que ser alguien. El deseo, la sheifa, la ambición de ser alguien, esto es muy importante porque sos alguien, sos muy importante. Bishvili nivra haolam, para mí fue creado el mundo. Yo tengo que sentir que todo el mundo existe por mí. Yo soy muy importante. Bishvili nivra haolam. No solamente esto, dice que cuando dijeron a Seven Ishma, si uno hubiera dicho, no estoy de acuerdo, no se entrega la Torah. Tienen que estar todos de acuerdo. Pero si una persona piensa solo en él, entonces él puede transformarse en orgulloso, en egoísta, en egocentrista. Y esto es peligroso. Entonces tiene que paralelamente aprender a dar. Entonces acá viene el contar
que es la importancia de uno, y el dar, que es la entrega hacia los demás. Cuando él, aunque desarrolló una personalidad a donde él va creciendo y sabe su importancia, es capaz de dar y compartir con los demás, entonces se logra el equilibrio verdadero. Y esto es difícil. Por esto es una moneda de fuego. Esto es una moneda de fuego. Por eso es mahatzita shekel. Porque acá hay mitad y mitad. Hay dos condiciones. Estás vos y meina mili. Si yo no me preocupo, bueno, ¿quién soy? Shani le atzimani. Pero si me preocupo solo por mí, ¿qué soy? No soy nada. Vienen las dos cosas. Interesante, encontramos algunas mitzvot que refuerzan este rayón. Trae Ben Ishai, una cosa interesante que vivimos todos los días. Dice Ben Ishai, miren qué interesante. Está la tefilá, la amida, belajash, en silencio, que la hace cada uno. Cada uno hace su amida. Es algo, es un trabajo individual. Es un desarrollo individual de la persona, pararse delante de Akadosh Baruj Hu, dirigirse a él, hacer sus pedidos, agradecerle. Es algo, un crecimiento individual. Enseguida que viene, la Hazara. La Hazara ya necesitamos Miñán. Si hay 9, y si no hay 10, si no hay Tzibur, si no hay persona, no. O sea, acá, en el mismo momento, el desarrollo personal y la entrega también a los demás. Hay 10, no puedo ir, tengo que quedarme acá, tengo que dar a los demás, tengo que contestar, tengo que participar. Esto es una mitzvah interesante. El Mishnah Berurah trae en Halajot Tzitzit algo que no acostumbra traer. Normalmente Mishnah Berurah es Sefer Halajá, él explica la Halajá, el mejor de la Halajá. De repente en Tzitzit él trae el consejo del Arizal. El Arizal dice que, ¿qué quiere decir Tzitzit? Que si Tzadik Yafrit Tzitziotav Tamid. Son las recetas de voto. El Tzadik separa siempre los ¿qué tienen que ver ahora esto? Es un consejo del Arizal, tiene que ver con la halajá. No es el derech del Mishnah Berurah. Explican que él está otra vez dándonos un sentido en lo que es Am Israel. El tzitzit tiene hilos sueltos, tiene nudos. En los nudos están todos juntos. Entonces, el tzadik, que normalmente es la persona que da, mira, son tzedaká, mira, son entrega, pero yafrit tzitziotav también separa cada hilo y hilo. No te olvides de vos mismo, de tu crecimiento, de tu desarrollo personal. Están justo en esta mitzvah, están las dos cosas. También en el tefilim. En tefilim tenemos tefilim shel yad, tenemos tefilim shel rosh. En el tefilim shel yad están todas las brashot juntas en un solo byte. Sobre tefilim shel yad está escrito ve'alecha. Leote aleadeja. Leja velo leajerim. Será para vos una señal. Para vos y no para otros. Acá viene otra vez el crecimiento personal, el desarrollo, la inversión en uno mismo. Que uno trabaja para él crecer, para él ser mejor, para él entender más. Entonces, esto representa el tfilim shel yad. Tfilim shel rosh tiene las mismas prashot separadas en 4. Pero juntas, y sobre esto está escrito, todos tienen que ver. Esto ya, el tefilim shel rosh expresa lo que la persona muestra y se entrega y se preocupa con los demás. O sea, casi todas las mitzvot van a encontrarse dentro de dos dimensiones. Una dimensión que es la individual y otra dimensión que es la dimensión del klal, del público, del grupo, de las personas, de la sociedad. A Israel, nosotros tenemos que preocuparnos en nuestro crecimiento y también preocuparnos en entregar a los demás. Por esto, en Matan Torah, cuando hubo Matan Torah, entonces vinieron y le entregaron a cada uno 2 coronas. Fue 2 coronas. Bueno, Midrash es una que nega nace, otra que nega nishma, pero acá se puede explicar qué son las 2 coronas. Una corona para tu crecimiento, para vos, que seas un tzadik, que seas cada vez mejor, para el trabajo que tenés que hacer con vos mismo. La otra corona, la corona de la entrega a los demás. Uno es para uno, otro es para los demás. Esto es lo que Akadosh Baruj Hu nos pide de nosotros. Justamente
Este fue el argumento que empezó Hamán a atacar. Hamán, cuando empezó a hablar la Shonara contra Israel, dijo: Yesh Noam Echad, Mefuzar un Furad Ben Amin. Hay un pueblo que está separado entre ellos. Cada uno piensa en él, cada uno. Una persona me dice: Pero Am Israel son separados, este no come la carne del otro, este hace tefilá de una manera, el otro hace tefilá de otra manera, el otro... Sí, es verdad, hay separaciones interesantes, ¿no? Uno pone un sombrero así, el otro pone un sombrero así, el otro pone... Una vez me preguntó, ¿el tamaño del sombrero es la importancia que tiene cada uno ahí? La gente que ve de afuera dice, bueno, uno usa un sombrero más chiquito, el otro usa uno... Son niveles de importancia, ¿no? Entonces uno parecería que de repente estamos separados. Me fusaron furad benamim. Es una equivocación muy grande. Esto es un desarrollo individual. El hasid es la persona que necesita de este camino para crecer. El otro necesita de otro camino para crecer. El otro, cada uno busca dentro de Am Israel su crecimiento individual según su neshama, según su manera de ser, según su personalidad. Hay aquellos que quieren ir a la Asia a hacer cosas, otros quieren crecer estudiando, otros que se dedican a la Vodat Atfilá. Cada uno tiene su camino de crecimiento personalizado. Y al Zen Emar en Landam Lomet Torah, la Bamakom Shelibo Hafetz. Entonces, si una persona siente que su alma es un alma que le gusta la alegría y el canto y el baile, ok, anda a buscar esto. Si otro no, a mí me gusta el estudio, el profundizar, busca esto, el crecimiento interior. Pero cuando llegan los momentos de definir cuestiones nacionales, estamos todos juntos. Estamos todos juntos. El Shabbat es el mismo día para todos nosotros. Y aunque este come está ya agitado el otro, pero las vacas todos comen. Ninguno va a comer de un animal que no es solo lo que la Torah indicó. O sea, esto es el crecimiento personalizado. Pero entre nosotros, cuando tenemos que ayudarnos, tenemos que luchar uno por el otro, apoyar uno al otro, entregar uno al otro, estamos todos presentes. Por esto, cuando Hamán hizo este reclamo, ¿cuál fue la solución? En Adar, nosotros damos Mahatzita Shekel, Rosh Chodesh Adar, Mahrizim al Ashkalim. Se anuncia, Rabotai que al Ashkalim, porque el Mahatzita Shekel, el dar, el entender que hay una mitad del trabajo personalizado, la otra mitad es la entrega, el dar es lo que hace con que nosotros seamos un pueblo, estemos todos juntos. El entender esto nos facilita mucho más, porque esto nos hace con que la persona se eleve, entienda que su vida tiene dos partes, una parte es su crecimiento, otra parte es la entrega para el otro. Y esto es lo que evita el Negev. El Negev, ahí no hay enfermedades, no hay problemas, así se puede desarrollar la sociedad. Am Israel tiene una sociedad muy especial. Nosotros, cuando llega Purim, cuando llega Pesaj, somos todos dar. Dar y dar y dar. Ya empezamos con Mahatzita Sheker, Matanot de Dionim, Mishloach Manot Yisle'eu. Después ya entra Pesach, Maot Chitin, hay que dar para los Anim, que tengan. Dar y dar y dar y dar y dar. Por otro lado, cuando llega el mismo Yom Tov, estamos nosotros con nuestras familias, creciendo, estudiando, subiendo. Baruch Hashem, Ashreinu Matov Chalkeinu, que HaKadosh Baruj Hu nos dio una Torah que nos permite, a través de sus mitzvot, que nos perfeccionemos como personas y también como sociedad. Hashem Izakenu, Sheniskei Mirtz Hashem, que podamos cumplir con todo esto. Besimcha u'betuv levav. Amén.